Hola amigos, yo soy Roy Adame y hoy les voy a hacer el story time de cómo llegué al nivel 40 en Pokémon Go. Así es, llegué al nivel 40. Vamos a empezar por el inicio. ¿Cómo comencé a jugar? La verdad, yo desde pequeño miraba Pokémon, pero yo me quedé en la cuarta generación, en la generación de Sinnoh, donde sale Chimchar, Turtwig y Piplup. Yo me quedé, recién había salido esa generación. Y esos pokés, esos iniciales eran los más nuevos, o sea, los que yo decía, wow, un chango, un pingüino, una tortuga que tiene un bosque en la espalda, Torterra. Entonces, yo no miraba tanto el anime, la verdad, ni tampoco tenía juegos de Pokémon. O sea, sí me gustaba, pero no salía mucho en la tele. Lo que más salía era Yu-Gi-Oh! Yo tenía muchas cartas de Yu-Gi-Oh! Y, o sea, Yu-Gi-Oh! Era para mí, era mi anime, se podría decir, mi caricatura en ese tiempo, porque yo no sabía que era un anime. Yo como que miraba Pokémon, pero como que no, y ya luego fui creciendo, y nos mudamos a México y todo eso. Entonces yo casi ya no miraba Pokémon. Y cuando entré a la secundaria, a mí ya no me interesaba el anime, las caricaturas. O sea, los videojuegos, se podría decir que sí, pero ya no me interesaban ni las figuras, ni las cartas, ni nada. O sea, ya nada. Y cuando salí de la secundaria, que entré a la prepa, me pensó gustar Pokémon. Yo había hecho una Pokébola de Unicel, que es una bola blanca. Y yo agarré pintura roja y la pinté la mitad de arriba roja, y pues como era blanca, lo de abajo ya no lo pinté, ya nomás le hice una raya negra y le hice como con una pasta de una libreta blanca, hice un círculo y lo recorté y se lo pegué con silicón, y ya tenía yo mi pokebola, porque yo no hallaba dónde comprar una pokebola, porque yo tenía muchas ganas de una pokebola. Y empecé a ver Pokémon desde el inicio, desde el primer capítulo hasta donde cansé de llegar. Entonces yo estaba viendo Pokémon, Pokémon, Pokémon. De hecho lo miré en Netflix. Pensé a ver Pokémon en Netflix. Primero empecé a ver Pokémon XY. Y ya luego descubrí que estaba Pokémon las primeras temporadas en las aventuras de Kanto, que es la primera generación. Yo lo miré en Netflix y dije, ah, oh, aquí está, mejor vamos a ver eso. Entonces yo me puse a ver Pokémon desde el primer capítulo, pero lamentablemente en Netflix creo que nomás hay como una temporada o dos, algo por el estilo, o sea, muy poquitos capítulos. Entonces de ahí pues yo me quedé, wow, yo quiero más Pokémon. Entonces yo empecé a verlo en páginas online, empecé a ver Pokémon. Empezaron a salir figuras de Pokémon así, baratitas y cosas así, porque se había estrenado el juego de Pokémon Go. Sí, se había anunciado, todavía no salía, se había anunciado y todos andaban, ¿what? Y todos los de mi salón, a pesar de que, porque yo me llevé la Pokébola, yo me acuerdo que una vez que me tocó presentarme enfrente de todo el salón, yo les dije que a mí me gustaba Pokémon. Entonces cuando todos se enteraron, todos me empezaron a mandar mensajes por el WhatsApp, wey, va a salir Pokémon Go, a ti te gusta el Pokémon, va a salir, y otros, va a salir un nuevo juego de Pokémon, vas a poder capturar Pokémon en vida real y cosas por el estilo. Y yo me quedé como de, oh, gracias, wey. Entonces yo en ese tiempo tenía un celular bien cagado, wey, bien chencho, bien, o sea, no sirvió para nada. O sea, el Pokémon no me lo podía agarrar cuando, luego que salió Pokémon, porque yo pensé comprar muchas cosas de Pokémon. Yo me volví bien adicto en el Pokémon. Y no jugué tanto el juego porque no tenía un celular que soportara Pokémon. Que lo soportara quería decir que no era compatible. Cuando yo me metía a querer descargar Pokémon, me decía, dispositivo no compatible, dispositivo no compatible, dispositivo no compatible. Entonces necesitaba un teléfono más bueno. Entonces Pokémon Go salió en el 2016. ¿En qué mes? Ni sé, ni me acuerdo, pero si lo encuentro y lo busco, se los voy a dejar por aquí abajo. Pero salió en el 2016 y yo hasta el 2017 fue cuando yo conseguí, bueno, me compraron un iPhone 6. Entonces en el iPhone 6 yo podía tener Pokémon Go porque sí era compatible, era un teléfono
no más, no nuevo, porque creo que estaba saliendo el iPhone 8, que ajá, estaba saliendo el iPhone, que diga 7, perdón, en el 7. Entonces no era muy nuevo el 6, pero agarraba el juego, agarraba el juego. Entonces yo empecé a jugar Pokémon Go en el 2017. Yo no comencé a jugar en el 2016 porque no tenía dispositivo compatible. Entonces se hace cuenta que yo duré como un año sin poder jugar Pokémon. Entonces cuando yo lo descargué, dije, wow, Pokémon, voy a jugar Pokémon, güey. Entonces me salieron los tres iniciales, como cuando inicias, el profesor te da a escoger tres iniciales. Y supuestamente hay una técnica que si tú no capturas los tres y caminas, se desaparecen y te vuelven a aparecer. Y tú caminas otra vez, se desaparecen los tres iniciales. Y ahora te aparece Pikachu con los tres iniciales. Entonces esa es una oportunidad que puedes capturar a Pikachu. Pero yo escogí a Charmander, no porque, ay, que Charizard es bien, bien vergas, bien perrón, sino porque es tipo volador. Y aparte me gusta su diseño. Y como ustedes saben, a mí me encantan los tipos volador. Entonces Charizard, por ser un Pokémon tipo volador, me tenía atrapado. Entonces yo atrapé a un Charmander. Y me acuerdo que yo descargué Pokémon cuando una vez vine a Guadalajara. Vine porque mi hermana venía, yo la vine a visitar. Entonces yo descargué Pokémon. Y como estábamos en la ciudad, yo aproveché de capturar Pokémones. O sea, no se me ocurrió, creo que duré como 2 semanas en Guadalajara. Y no se me había ocurrido descargar Pokémon hasta el último día. Bueno, sí, hasta el último día cuando me iba a venir. Lo descargué. ¿Ustedes creen? Lo descargué. Salimos, me acuerdo que me apareció Yudude, me acuerdo que me apareció Eevee. Me acuerdo que yo estaba en el baño cagando cuando me apareció un Eevee. Ahí lo capturé. Y les dejo imágenes aquí a ver si es que tengo. Me acuerdo que estaba como en el sync Eevee y yo le metí la Pokébola en RA. Y así, y cuando yo me iba a venir, que estaba en la central de autobuses para regresarme como a mi casa, porque es como 8 horas a llegar a Michoacán. Entonces, había un gimnasio. Y yo, ah, un gimnasio, ¿qué será un gimnasio? Porque como nunca tuve el juego, nunca investigué cómo se jugaba, nunca miré videos de personas que lo jugaron, de youtubers y cosas así. Yo no había visto nada así. Me metí al gimnasio y me aparecieron los tres líderes de equipo. Me apareció Candela. El Candela creo que es el de el Team Fortress, Valor. Me apareció esta, la vieja del equipo azul. Y me pareció Spark del equipo amarillo. Yo me quedé, ¿con qué equipo me voy? La verdad no sabía con qué equipo irme, ni tampoco conocía a ningún amigo que jugara Pokémon Go. Entonces yo escogí el amarillo porque dije, mi color favorito es amarillo. Bueno, vámonos con amarillo. Entonces me fui con Instinto, con Spark. Y pues soy Instinct, soy equipo amarillo, soy del amarillo, soy equipo Zapdos. Entonces allí, cuando yo llegué a Michoacán, a la central de autobuses, que me estaban esperando, me acuerdo que me bajé, ya era tarde, y me apareció un Ponyta. No tenía una Pokébola para Ponyta, una Pokébola. Se la aventé y no se quedó la Ponyta, se salió de la Pokébola. Y yo me quedé como de, no, por favor, no te me vayas, no tenía Ponyta a registrar. Entonces yo le pensé tomar muchas fotos a la Ponyta, y ya como no tenía ninguna otra opción de hacer, no tenía Pokébolas ni nada, pues me quedé con la Ponyta. Entonces de allí transcurrió tiempo porque yo vivo en un pueblito, en un rancho, como dicen muchos. Ahí no hay señal. Entonces Pokémon Go se juega con datos, si es que sales. Y si estás en tu casa puedes jugar con Wi-Fi. Pero necesitas una red, pues, al internet. Entonces en mi rancho no hay datos. O sea, no hay datos, no hay internet. No hay señal, entonces no se puede jugar. Entonces yo no podía jugar. Entonces yo perdí la ilusión como de jugar Pokémon, de ser un maestro Pokémon, de tratar de ser uno de los mejores entrenadores, de querer ser uno de los mejores entrenadores en México. Pero como no había señal, pues no podía jugar, no tenía nada más que podía hacer. Las únicas veces que podía jugar Pokémon era cuando iba a la ciudad y a la mini ciudad. Cuando iba a la mini ciudad era la única vez que yo podía jugar Pokémon. Y aparte era muy difícil porque en veces si no traía datos, a mí se me olvidaba que tenía el juego. Cuando iba a la ciudad se me olvidaba que podía jugar Pokémon. Y hubo un tiempo de cuando íbamos a la ciudad y me ponía todo, desde que casi íbamos llegando a la ciudad, prendía los gatillos y me metía a jueguillo y iba capturando todo. Y como íbamos con mi mamá, yo le decía, mamá, dele más despacito para capturar Pokémon. Mamá, pase otra vez por aquí para girar la Poképarada. Y así íbamos. Y
me acuerdo que una vez mi mamá creo que se fue al mercado, al mandado, y yo me bajé y yo tuve que capturar a Pokémon, y me acuerdo que capturé a Pokémon y llegué a nivel 10. ¡Ey! Y así se quedó, o sea, no había mucho que pudieras capturar, y me acuerdo que salió la generación de Yoto, pero no pude jugar, o sea, sí jugué, capturé como unos 5 o 6 de la generación de Yoto, pero era todo lo que tenía, o sea, no tenía muchos Pokémon porque, como les digo, no había cómo capturarlos, no había dónde. Entonces, de allí, dejé de jugarlo, y luego cuando me vine otra vez a Guadalajara de vacaciones, 2 semanas, jugué el juego, capturé muchos Pokémon, tenía muchas Pokébolas y jugué mucho aquí, y cuando regresé a mi pueblito, pues no pude jugar. Y ya luego cuando me vine para... cuando salí de la prepa, me vine a vivir a México, hoy nomás, a Guadalajara con mi hermana. Entonces fue cuando yo todas las tardes me iba caminando a capturar Pokémones, duraba 1 hora o 2 capturando Pokémones. Me iba a la tarde y ya regresaba oscureciendo de capturar Pokémones. Y así explorar, porque pues yo no conocía la ciudad y tampoco me iba muy lejos, que decía que agarraba un camión, ¿no? Me iba yo caminando y me iba como todo derecho caminando y ya luego me regresaba y capturaba Pokémones y así. Y fue cuando descubrí que había incursiones, que podías hacer incursiones, que si derrotabas al Pokémon, te quedabas con el Pokémon. Bueno, si es que lo capturas. Si hacías una incursión de algún legendario, un Rayquaza, derrotabas a Rayquaza, tenías la oportunidad de capturar a Rayquaza y ibas a tener ese legendario. Si era otro Pokémon de cualquier cosa, lo ibas a poder capturar. Entonces yo jugaba Pokémon, pero no tenía ningún amigo en mi lista de Pokémon, porque ya luego agregaron la función de que puedes agregar a personas en Pokémon. Y yo no tenía nadie agregado porque no conocía a nadie, ni el espacio límite es 200. Y también puedes intercambiar Pokémones. Si tienes a alguien en tu lista de amigos, puedes intercambiar Pokémones. Tú le das algo, él te da algo y ¡rum! Se intercambian. Entonces yo no tenía ningún amigo, ni conocía a ningún amigo. Y me acuerdo que salió un evento de... salió el evento de que si eclosionabas huevos de 7 kilómetros, que esos huevos especialmente nomás salen en regalos que te envían tus amigos. Te salían los regionales, te salía Kangaskhan, te salía Farfetch, te salía Mr. Mime, y creo que Tauros, te salían esos, pero necesitabas amigos, y como yo no conocía a nadie que jugara, yo me creé cuentas falsas, o sea, no cuentas falsas, me creé una cuenta para que esa cuenta me mandara regalo a mí, y tuviera yo la posibilidad de que me saliera un regional. Entonces de ahí, eso fue en diciembre. En enero entré en la universidad, y en la universidad te presentas y todo, y supuestamente te hacen bullying porque eres otaku y que no sé qué. Pues a mí no me hicieron bullying, y aparte todos los de mi salón creo que eran otakus, porque todos eran bien frikis, también miraban anime, entonces todos eran otakus. Entonces yo no sufrí de bullying de otakus, ni tampoco me iba a dejar, ¿eh? Entonces había como dos que jugaban Pokémon GO. Entonces yo, había uno que jugaba y tenía muchos Pokémones, muchos legendarios, pero ya no jugaba. Se llamaba Arturo, bueno, se llama Arturo porque todavía está vivo. Y yo le dije que, ay, que yo jugaba Pokémon. Me acuerdo que había otro que se llamaba Lenny, que él jugaba Pokémon, pero ya ni lo tenía instalado. O sea, como que jugó cuando salió, pero ya no jugaba. Y yo le dije, instálalo otra vez para jugar, para que me agregues, para que me mande regalo. Ah, así pasó el tiempo, y me acuerdo que una vez fui a un centro y conocí a alguien y me agregó su lista de amigos, y así tuvimos amistad, y un día nos salió amistad con suerte, y como yo nomás lo conocí esa vez, no tenía ni su número, ni siquiera sabía su nombre, ni nada. Entonces yo nunca lo pude agregar, hasta una vez que me salió la invitación X de X-Ray para un Mewtwo, creo que era, o un Deoxys, no me acuerdo si era Mewtwo, Deoxys, creo que era Deoxys. Yo le mandé la invitación y ahí te aparece qué día es, en dónde es y a qué horas. Entonces yo, porque antes él me la había mandado meses atrás, en febrero él me la mandó, y yo fui y había mucha gente, así estaba bien lleno de gente, y lo malo fue de que entre toda esa gente no lo miré. Yo me quedé como de qué malo, o sea, no lo miré. Entonces cuando yo la mandé al mío, que fue como en noviembre, de febrero a noviembre, fíjate cuántos meses pasaron, lo miré otra vez, o sea, se la mandé, me apareció, se la mandé, dije, espero que esté él, espero verlo, y ya lo, como que se me figuraba, pero a la vez no. Entonces yo le dije, oye, tú eres, me le dije por su nombre del juego, le dije, oye, tú eres Sakura Miniato 1, me dijo, sí soy yo, me dijo, tú eres Rueda, y yo le dije, sí. Y ya pensamos a platicar, y como teníamos amistad con suerte, le dije que si podemos hacer giratina, gira,
Giratina por Giratina, Giratina Origen, porque había salido una vez y de ahí ya nunca había vuelto a aparecer el Giratina. Y me dijo que sí, pero yo bien menso hice intercambio especial con las cuentas esas que te dije que había hecho para mandarme regalo. Les di un Sharpedo porque un día antes había hecho una incursión de Sharpedo y me había salido bien malo, lo intercambié. Y pues hice el especial, entonces no podía hacer especial ese mismo día. Yo, como por desconfiar, como en él, se podría decir, de que dije, no, nunca lo voy a volver a ver otra vez. Le dije, hay que hacer intercambio. Y no, pues no pudimos hacer legendario porque yo había hecho el especial. Entonces, digamos, yo me quedé mancha por mancha y luego me quedé, no, mejor no. Y luego le dije Salamence por Salamence porque había salido, ya ha pasado el día de comunidad de Bagon. Y hicimos el Salamence, ahí me salió 84, a él le salió 91, creo. Pues no, no salió bueno. Me acuerdo que me había salido a la universidad porque no me había gustado la carrera. Entonces entré otra vez a la universidad, entré en septiembre. Otra vez me tocó un salón como con full otakus. Muchos eran otakus, muchos miraban anime. Había hasta maestros otakus. Entonces yo no sufrí de bullying de ¡ay, es otaku! ¡Huele feo! ¡Ay, no es otaku! ¡Así para allá! ¡Ay, no es otaku! Que esto y que lo otro. Muchos eran otakus en el salón, entonces daba igual si mirabas anime o no. Nadie te hacía bullying. De hecho, en vez se agarraban platicando de animes. Entonces conocí más personas que jugaban Pokémon Go y los agregué. Y tuve ya más amigos de verdad, ahora sí que pudiera ver en la escuela que jugaban. Y ya como este video dura como 10.000 años luz de horas, a fin de cuentas subí a nivel 40. Uno de mis grandes sueños era subir a nivel 40, porque no es fácil subir a nivel 40. Y más si te rindes, y más si no tienes Pokémones que cuando tú abras el juego te aparezcan, como donde yo vivía, que no salía ningún Pokémon. Ninguno, ni absolutamente nada. No había ni Poképarada, ni gimnasio, ni nada. Si hubiera gimnasio, de Pérez Incursiones, o te iría al gimnasio, girar la Poképarada del gimnasio. O si hubiera Poképaradas, aparecen un Pokémon en la Poképarada cada 5, 10 minutos, 15, algo así. Pero de Pérez tuviera algo de poquito a poquito, pero no, ni así tuve. Yo sí sufrí para subir a nivel 40, pero ya estoy a nivel 40, era uno de mis sueños. Me acuerdo que en la universidad me preguntaron que si cuál era uno de mis sueños o cuál era una de mis metas que yo quisiera cumplir. Y me tocó explicar enfrente de todo el salón y yo les dije que esa era mi cuenta. Algunos se rieron, algunos nomás se quedaron callados, algunos nomás me vieron. Y la maestra me dijo que, pues la maestra no sabía ni qué pedo ni qué era. Yo le expliqué que era un juego, pero yo le expliqué cómo era un juego. Que necesitas salir, necesitas invertir tiempo, necesitas andar para arriba y para abajo para capturar Pokémones. Le dije yo que no es como un juego de que tú te sientas en tu casa y lo juegas y lo juegas tantas horas que tú quieras. Y pues no necesitas salir ni invertir ni en datos ni en dinero en veces para los raids, para las incursiones. Ella me dijo, pues es una buena meta porque estás haciendo ejercicio y todo. Y todos los que se habían reído se quedaron callados por la respuesta maravillosa que me dio la maestra. Y a mí la verdad no me hicieron sentir menos. Y cuando se rieron yo les dije a ellos, yo les dije, pues esa es mi meta, eso es lo que yo quiero ser. Yo les dije, yo quiero ser nivel 40. Yo no sé cuál sea tu meta, drogarte, emborracharte hasta el culo. Yo le dije que mi meta era eso. Y ellos se quedaron bien callados. O sea, cuando alguien se ríe de una de tus metas, yo no sé por qué se tiene que reír. Si es tu meta, es lo tuyo, no es la de ellos. Si la meta de ellos es gobernar el mundo, es lo de ellos. El mío era llegar a nivel 40 en un juego que a mí me gusta. Pues esa era mi meta. La de ellos era gobernar el mundo, esa es la de ellos. Si ellos dijeron, yo quiero gobernar el mundo, yo no tengo por qué reírme porque es su meta. Al contrario, ellos se rieron de la mía. Y ahí me dio igual, pero tomo los frentes. Les dije, oye, eso es lo mío, es lo que yo quiero hacer. Yo no sé por qué te ríes de lo que a mí me gusta. Yo no me estoy riendo de lo tuyo. Porque uno dijo, ay, yo quiero subirte puesto en el trabajo. Que trabajaba no sé en qué, en computadoras. Que quería subir de puesto en su trabajo. Y cuando él se rió de lo mío, yo le dije, oye, yo no me estoy riendo porque tú quieres subir de puesto en tu trabajo. Ni siquiera tiene la universidad. Y aparte entraste por palancas a tu trabajo. Yo le dije todo eso y se quedó bien callado. Bien callado, ya ni dijo nada. En fin, creo que me desvié del tema. Y me estaba poniendo un poco así que quería agarrarme a golpes a todos. Pero esa fue mi historia de cómo llegué a nivel 40 Pokémon GO. Si te gustó, le puedes dar like y te puedes suscribir. Y omití muchas cosas, la verdad, sí lo hice. Porque el video iba a durar como una hora, la neta. Si me ponía a hablar y hablar y hablar. ¡Suscríbete para más videos! Like and subscribe.